de la República Argentina. Ya volvemos. Que no me curó,
monto total es la suma de erogaciones del periodo en curso. Puede cancelarse en forma total o parcial, en cuyo caso el resto será considerado como crédito a favor del acreedor generando interés. Por interés se entiende porcentaje a pagar sobre el monto adeudado cuyo valor se establecerá en relación a tasas de mercado y condiciones macroeconómicas. Introducido este concepto, podemos decir que monto es el total de las erogaciones realizadas más las no canceladas en periodos anteriores más interés establecido. Y esto es lo que figura aquí en el resumen de su tarjeta. Está claro, ¿no? ¿No es claro lo que te ofrecen? Acordate de que todo lo que te exigen debe figurar en el contrato. Existe una ley que defiende tus derechos. Hacelos valer. La Ley de Defensa del Consumidor te protege contra incumplimientos en la oferta y contratación de bienes y servicios. Informate, asesorate y reclama. 9 de la mañana y 33 minutos hasta las 10. Compartimos desayuno en todo el país. Nos vamos a Bahía Blanca. Un saludo para la gente de Bahía Blanca. ¿Qué temperatura en la ciudad? 20 grados con cielo despejado. Títulos principales de la nueva provincia de esta mañana de jueves. La Baña dijo que se conformaría con lograr el 50% de aceptación. Cerraron otros 4 boliches. Otro título, los 10 locales de diversión nocturna de nuestra ciudad, visitados durante esta semana por la Comisión de Seguridad Pública, denotan algún tipo de falencia administrativa o de seguridad. Y para completar la portada de la nueva provincia, de Bahía Blanca, Junior fue calificado de inimputable. Junior, el adolescente de 16 años que mató a 3 compañeros en un colegio de la ciudad de Carmen de Patagones, fue alojado en un hogar de contención de régimen abierto en La Plata. Temas principales de la nueva provincia de Bahía Blanca. Qué buena mañana, ¿eh? Nos ha impactado el paso del presidente electo del Uruguay, el doctor Tabaré Vázquez, que ahora debe estar atendiendo a todos los medios que se fueron reuniendo a medida que se supo que la primera actividad que desarrolló en esta visita a la Argentina, que tiene como objetivo fundamental encontrarse con el presidente Kirchner, fue pasar por nuestro desayuno, Pepe. Así es, esto, un privilegio. No pasa todos los días, uh-huh. Fantástico, verdaderamente. Bueno, y además se incorporan Garaycochea y Miriam Bunín al plantel, así que ya estamos completitos. Y un café que me va a servir Magalí. ¿Qué más le podemos pedir a la vida? Muchas gracias, mi amor. Muy amable. Gracias a la gente de Segafredo. No pase tan rápido que si no, los cámaras parece... Sí. ¿Eh? Y quieren. Para mí, pues, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, es que llegó el momento de endulzarnos la mañana con Chex. Chex viene en sus 3 presentaciones, líquido, en polvo y en tabletas, para endulzar todo tipo de bebidas y comidas. ¿Me acepta un desafío? Compare. Porque con Chex vuelve el sabor clásico en endulzantes dietéticos, 0 calorías. Y recuerde que Chex, el sabor clásico, es de venta libre exclusivamente en farmacias y dietéticas. Vamos al móvil con Carolina Littman por uno de los temas que se convirtió en título también en nuestro programa durante la mañana de hoy, cuando dimos cuenta de la muerte de Mariana, la novia del cantante de Callejeros. Carolina Littman, por favor. Gracias, Víctor Hugo. Estamos en el sanatorio de la Trinidad, donde anoche falleció Mariana Silota, la novia del cantante del grupo de Callejeros, y se convirtió en la víctima fatal número 190 de la tragedia de Cromañón. Víctor Hugo, la joven tenía 21 años, había ido a participar de esto que se esperaba fuese una fiesta. En un inicio fue trasladada al Hospital Francés y luego aquí al Sanatorio de la Trinidad, donde falleció anoche cerca de las 12 menos cuarto de la noche, y su cuerpo fue trasladado durante esta madrugada a la morgue judicial. Directivos de aquí del sanatorio anunciaron que durante el transcurso de la mañana van a entregar un parte médico para informar las razones del fallecimiento de la joven novia del cantante del grupo Callejeros, aunque no especificaron la hora. Mientras tanto, son 125 las víctimas que aún continúan hospitalizadas, entre las cuales 61 todavía están en terapia intensiva luchando por su vida. Nosotros vamos a permanecer aquí aguardando la palabra de algún directivo acerca de las razones del fallecimiento de la novia del cantante de Callejeros. Recordemos entonces, son 190 las víctimas fatales. Ustedes. Bien, Carolina. Vamos a... bendito ustedes entre todas las mujeres, Garaycochea. Wow. Lo veo. Wow. Sabe lo que tuve que pagar para estar acá, ¿no? Bien rodeado, ¿eh? Idea. Con Gabriel, ¿sí? Quedó pintado el conejo. No, entre todas las mujeres y el conejo. Claro, la verdad, debí tenerlo en cuenta porque también es humano. El conejo es humano. Bueno, Garaycochea, ¿qué cuenta de la vida? 13, la yeta. 13. No es yeta porque venimos muy bien hoy. Muy bien, es cierto. Yo quería decirle
al futuro presidente Tabaré que la Asociación de Dibujantes de la Argentina tiene el día 10 de noviembre como su día, y es el día que recordamos a Alberto Breccia, que es uruguayo también. Para mí, el mejor historietista del mundo. Así que estamos tan unidos en tantas cosas con los uruguayos que somos una sola cosa. Dígamelo a mí. Claro. Bueno, hoy cumpleaños Mirta Busnelli. Gran actriz. Gran actriz, gran actriz. Dama, una mujer muy querible. Felicidades. Y lamentablemente, digo lamentablemente, porque hoy cumpleaños Guillermo Coria, a quien no le fue tan bien ayer. Así que no estará festejando. Juega todo el año, pierde, gana, no se preocupe por el chico. No, pero ya cada vez que pierde Coria, pierde lo que yo ganaría en 10 años. Así que estaría llorando. En algunos años más, creo. Debo decirle que ganó Chela, para que la información no quede incompleta, y ganó Dulco. Dulco está en finales en Hobart y Chela está en semifinales en Oakland. Claro. Dulco apareció media como tambaleando, pero ahora se ha sentado. No, se firmó, está 36 en el mundo, juegan millones de chicas en la número 36, va a terminar el año entre las 20, se me ocurre. A ver si me puede explicar esto que viene de Pinochet, del otro lado de la Argentina. Porque ha quedado libre y tiene que pagar $3.500 y dice que no los tiene. Que lo va a pedir. Usted sabe que yo creo que en América, después de Anthony Hopkins, es el actor más completo que hay. Muy buena, rico. Y Maradona anda de vacaciones en Grecia. Sí. Quiere decir que va a buscar la Ilíada, después de haber pasado la Odisea que pasó. Bien dicho. Bueno, y en Córdoba se prohíbe fumar en lugares cerrados. Han tomado la idea de los italianos. Ahora, yo digo en Córdoba, sí. ¿En Córdoba ciudad o en Córdoba provincia? No, no sabía el tema. Creo que en la ciudad. En la ciudad. Fue juez entonces. El que todo lo que sean lugares cerrados, como ha hecho en Italia. Es que no va a haber más remedio. Muy bien. Ahora, si además, si esto da resultado, por ahí se prohíben decir malas palabras, ¿no? Por ahí se prohíbe andar sucio. Por ahí se prohíbe mentir. Y conseguimos una provincia, pero... que ni me cuento. Como no tengo mucho tiempo, voy a recordarles el dibujo, pero creo que tengo un llamado. Cree bien. Corriendo a la medialuna hacia la derecha, vamos a mostrarlo. Y esta es una ciudad. Esta es una ciudad, una localidad de la provincia de Buenos Aires, y hay que saber algo de inglés. Yo ya sé cuál es. Sí. Porque me lo dijo Paola. Ah, ¿puedo dar una ayudita? Pero cuando usted dice localidad, confundo a la gente. Es una ciudad. Ah, es una ciudad. Sí, pero también, no, es un... también es una localidad. ¿Eh? Yo te digo. También, sí, es una localidad. Sí, está localizada. ¿Puedo dar una ayudita? No, Paola. No, pero tiene que ver con un compañero nuestro. Ya tengo un llamado. Sí, con igual. Jorge Elías, nada más. Sí, ¿qué pasa? Con Jorge Elías, digo, tiene una relación. Ah, correcto. Hay una relación. No, con bueno, para la gente que presta atención. A ver, tengo un llamado. Buenos días. Hola. Sí, escucho. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Jorge de Temperley. Jorge, muy bien, don Jorge. Sí. ¿Hincha de Temperley? ¿Hola? Sí, es hincha de Temperley, le pregunta a Víctor. Sí, tengo 30 y pico de años de vitalicio. Bueno, no diga su edad, por las dudas. No, no tengo ningún problema en eso, son 74. Qué linda edad, qué linda edad. Bueno. Don Jorge, diga, ¿quién es el acertijo este? ¿Qué localidad? Bueno, yo pensaba que la localidad es Tames. ¿Tames? ¿Por qué motivo? ¿Por qué Tames? Es un nombre inglés, primero, y segundo, estuve buscando en la guía de códigos postales. Saqué un listado entre los cuales tenía Tames, tenía Todd. Dorkins. Mire, don Jorge, le voy a decir una cosa. Ninguna vez. Un buen trabajo. Acá todo el mundo lo sabe ya. Quiere decir que no estoy haciendo una cosa imposible. Pero lamentablemente lo suyo no es. Y digo lamentablemente porque me hubiera gustado deshacerme de este dibujo que ya sueño con él. Bueno, le mandamos un abrazo, mi amigo, porque hay otro llamado, Bueno, acá no, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hay otro más, a ver si lo terminamos. Buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablo? Silvia Sánchez es mi nombre. Silvia. Bien, Silvia. ¿De dónde es Silvia? De Capital Federal. De Capital Federal. Bueno, sabe que hay que saber algo de inglés para esto. Un poquito. Un poquito. ¿Qué sería? Quilmes. ¿Por qué motivo? Quilmes matar y mes por el mes. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Lo
Muy bien. Ha ganado un reloj, ha ganado un termo y ha ganado un dibujo. Bueno, gracias, Silvia, por sacármelo de encima. Gracias, además, por acompañarnos, ¿eh? Está bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por el programa. Los felicito a todos. Gracias. Muchas gracias. Pero encima salimos felicitados y todo. No estrese hoy, ¿vio? Usted tiene unos seguidores muy particulares, Garavito, ¿eh? Vio que no estrese hoy, viene todo lindo. Bueno. También tiene muchos seguidores la señora Miriam Bunin, .com.ar. Buenos días, señora. Tengo seguidores, es verdad. Recibo unos lindos mails, pero todos quieren saber cómo sacar mancha. Los hombres se les, de golpe se les sució todo en casa. Sí, no sé qué pasó. Ayer hablábamos del camping. La cantidad de gente que va a Uruguay a hacer camping también, ¿eh? Sí, cruzan el charco y van con la carpa. Por eso dijimos algunos secretos para tener en cuenta, prevenir para irnos bien en camping. Tenemos la placa, por favor, señor director. Les voy a explicar lo siguiente. Hay tres tipos de camping: los organizados, los agrestes y los libres. Rápidamente le digo que los organizados tienen todo: agua fría, servicios, fogones, parrillas, mesas, tuk, tuk, tuk. Y usted lo puede tener por una guía porque están en todos lados. Los agrestes tienen mesas, bancos, fogones, agua potable y alguna proveeduría. Y después tenemos los libres que carecen de servicio. Están aceptados por parques nacionales, así que usted debe elegir dónde va a parar, ¿ok? Eso primero cuando va a planificar que va a salir con la familia o con amigos o con quien fuera en camping. El equipamiento recomendado básico, después usted lleve lo que quiera, pero básico, por supuesto, tenemos la carpa con sobretecho, el bajo piso que Juan Pablo Metzger se quedó sin poder estar en la carpa por no llevar bajo piso, tuvo que dormir en el auto. No. Así que lo llevamos para que no pase lo mismo que le pasó a Juan Pablo, porque le entró agua y todo lo demás. Y lógicamente todos los elementos para dormir. Las colchonetas, sí, fue un problema, pobre Juanpi. Bolsa de dormir y demás. La ropa debe ser resistente, así que en ese caso, por favor, no piensen llevar ropa fina, sino más bien resistente, ¿eh? Al agua, al frío, al viento y demás. El farol que debe llevar es de 12 watts y linternas que normalmente se olvidan con pilas. Esto hay que marcarlo, con pilas para que sirvan. Las cuerdas que sirven para atar, a su vez, por ejemplo, sirven como tender de ropa. La pala pequeña para zanjas y para clavar las estacas, por supuesto, de la carpa. Los elementos de la comida, que tienen que ser también livianos. Artículos de limpieza personal y vajilla. Fósforos, encendedores, botiquín de primeros auxilios y una agenda telefónica con los teléfonos de, por ejemplo, servicio de ruta, todo lo que tenga alrededor de la localidad que usted va, porque lo puede ayudar en un momento que tenga algún problema. Y con respecto de, a ver, algunas claves, cómo instalarse, por ejemplo, instalarse lejos de las riberas y de ríos o de lagos sería ideal. Esto yo lo he leído en varios sites, por eso yo se lo comento. Frente a la carpa, o sea, la carpa puesta contraria al viento. Piénselo, tiene que saber eso. Hacer cerco de rocas para el fuego. Usted sabe que si no el viento puede hacer un lío bárbaro. Y hacerlo en pisos secos, el fuego. Por supuesto, los árboles tienen que tener cuidado porque en días de tormenta atrae a los rayos. Y delimitar las áreas sanitarias. Esto es lo básico para pensar en salir a hacer camping. Ah, Miriam, les voy a enseñar algo muy casero a para saber dónde viene el viento. Uno se chupa todo el dedo, pone el dedito así y si te seca la primera parte, ya sé de dónde viene el dedo. Bueno, es un método maravilloso. Debe haber otro, señor y señora. Te digo que es seguro. ¿Es seguro? Tecnología. Es seguro. Bueno, vamos a chuparnos el dedo. Así, vamos a ver si viene el viento. Pones el dedo. Muy bien, Pepe. Muy bien, ¿a dónde se te seca más rápido? Claro, porque viene el aire acondicionado. Muy bien, Pepe, sos un capo. Pero bueno, hay que tener en cuenta, así como hablamos de prevenir para salir en auto, hay que prevenir para salir en camping, pero no hay que dejar de hacerlo, no asustarse para el que va la primera vez. ¿Parece muy difícil? No, muy fácil. Así que seguimos con el verano, ¿eh? Si te lo dices, si pudiera elegir, yo sería feliz compartiendo con la gente lo que siento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? Hoy vamos a seguir hablando de Emergencias Psicosociales, esta organización de psicólogos sociales que trabajan en el medio de las situaciones más conflictivas. Estuvieron presentes en el desastre de Cromañón y hoy nos acompaña nuevamente Carlos Sica, que es su presidente. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, ya nos contabas cómo ustedes trabajan en la emergencia, en el momento, en las primeras horas, conteniendo a los familiares. Exacto.
Contanos un poco qué es lo que puede hacer la gente que está alrededor de los familiares, los más cercanos, para ayudarlos a elaborar este duelo. Bien. Bueno, precisamente así en los días subsiguientes fuimos recibiendo muchos llamados pidiendo ese tipo de asesoramiento. Es importante respetar los tiempos de la persona que está afectada por ese hecho traumático. Respetar los tiempos, no invadir. Por lo general, cuando estamos mal, estamos angustiados, solemos decirle al mejor amigo o un familiar, no, te agradezco, pero quiero estar solo. Uh-huh. En realidad, no es que queremos estar solos. Lo que no queremos es que encima nos fastidien con preguntas, bueno, pero contá, decí. Hay que respetar mucho los tiempos de cada persona. Acompañar en silencio el dolor del otro. Es que el silencio tiene un valor enorme. La persona se siente contenida ya con la presencia de alguien que realmente está al lado. Para nosotros decimos, asistencia es igual a existir al lado de. Y yo puedo existir y vibrar al lado tuyo en silencio. Y vos percibís que estoy al lado. Y también permitir el desahogo de las emociones. Algo que, por lo general, para querer ayudar a ese familiar o a esa persona allegada, uno le dice que no llore, o si quiere exteriorizar la bronca, se le pide que se tranquilice. No, es importante permitir que se puedan desahogar esas emociones. Y esto se aplica en todos los casos, no necesariamente en una emergencia como esta. Exactamente. Bueno, ahora ante este hecho estamos ante intervenciones que son muy fuertes, lamentablemente, pero en lo cotidiano. En lo cotidiano hay personas que están pasando por un momento de angustia y de pronto, bueno, los allegados o los familiares le piden que se sobreponga. Y no, hay que poder acompañar, hay que poder transitar ese momento de angustia. Carlos, y para toda la sociedad que estamos atravesando este dolor, no uh-huh. por supuesto como los familiares, pero el dolor social de lo que esto pasa y de todo lo que esto está moviendo, ¿cómo podemos elaborar este duelo? Bueno, yo creo que ahí en ese sentido ustedes, los medios de comunicación, cumplen una función muy importante, porque, bueno, con esta tragedia todo el país estuvo haciendo catarsis. El mismo 31, yo creo que en ninguna mesa, en ninguna familia se obvió este tema. Y el poder poner en palabras, el escuchar, ver cómo todo el país está conmocionado y elaborando toda la situación, es una especie de catarsis colectiva, social. Y en estas situaciones, básicamente, lo primero que se hace es buscar un culpable. ¿Esto nos aleja de la reflexión que nos merece este tema? Son fases naturales por las que se va atravesando después de un hecho traumático. Primero una situación de bronca, donde se busca culpables. Después se pasa por una situación de culpa. ¿Por qué no me di cuenta antes? ¿O por qué fui? ¿O por qué los dejé ir? Uh-huh. Hasta que se va deviniendo en la pena, en pérdida, en elaborar la tristeza, comenzar a hacer el duelo, que es aprender, bueno, a vivir ahora sin la presencia física de ese ser querido, ¿no? Bueno, te agradecemos enormemente. No, gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno, esperemos que esto nos sirva para ir llevando este tema lo mejor posible. Ahora seguimos con más noticias. Tuvo el agrado de presentar este programa Fundación Telefónica. Sí, voy yo. Va Pepe. Sí, voy yo. Pido la pausa. ¿Cómo es eso? Vio que grita Víctor Hugo. Apurate, dale, hacelo rápido, dijo, ¿cómo se llama? Juan Pablo. Sí. No lo voy a hacer rápido. No, lo voy a hacer tranquilo, me voy a tomar mi tiempo. Vamos a la pausa, la última pausa de desayuno, y se la dedicamos a nuestro productor Damián Valenti, que cumple años. Ah. Damián, feliz cumpleaños. Y un buen tirón de oreja. Que nunca olvidará, 23 años. Ya se le va a pasar. Bueno, feliz cumple, Damián. La pausa es para vos. En la artrosis, la mayoría de los tratamientos no son personalizados. Nuestro nuevo tratamiento local se hace mediante estudios personalizados. Eso nos permite aplicar la mejor y más efectiva medicación para cada paciente. Tratamiento local frena la artrosis y elimina el dolor.
está Damián. Voces, solo voces con huecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo. Atención a la clientela de raza. El alimento para perros y gatos balanceado hasta en el precio. Comen raza y son así de felices y juguetones. Buena salud. Pedro Dizán. Un buen consejo, Víctor Hugo. ¿A vos te preocupa la caída del cabello? Bueno, ahora tenemos un método maravilloso. Podés recuperar tu cabello en forma definitiva y en solo 3 horas. Sí. Hair Recovery, la clínica que se dedica exclusivamente al estudio y tratamiento de la caída del pelo con 10 años de experiencia, efectúa el microtrasplante capilar pelo por pelo. Y si no, miren al profe Córdoba, ¿se acuerdan? Todos lo recordamos con muy poco pelo. Mírenlo ahora. Hair Recovery está en Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Anota Hair Recovery 0800-444-4247. Hombres y mujeres de todas las edades pueden recuperar su pelo de una vez y para siempre. ¿Anotaste? 0800-444-4247. Solicita tu consulta confidencial y sin cargo. Héctor de Q, el Chajá. Estamos con un pie en el estribo, patrón. Ya no estamos yendo, ¿no? De a poco. Estaba viendo la, le voy a recetar raza a mi perro, porque está de más débil. Cada vez que ladra pierde el conocimiento, mi perro. Yo tenía otro perro y te digo que le llamaba el come nunca, güey. Pobrecito está, somos muy pobres allá. Pero mi papá siempre me enseñó a respetar la pobreza. Mi papá siempre me decía, Chajá, a la miseria hay que atropellarla. Y se llevó por delante un croto. Y tenía un perrito que era inteligente. Un día agarro el come nunca, le decía yo, un día le digo al perro, ¡ataque! Y le di un infarto al perro. Yo pensé que los medios todos estaban para mí. Ah, cuando vino. Claro, y había sido que era por el presidente. Pero bueno, yo pensé que le iba a dar una mano al presidente, le iba a poner los medios. ¿Cómo lo pasó en Jesús María? ¿El sábado estuvo? El sábado estuve en Jesús María. Realmente contento porque volví 2 veces al escenario, cosa que no me pasaba de hace mucho tiempo. Quiere decir que renovamos los cuentos. Estuvimos en Diamante también, en el Festival de Diamante de Jineteada de Folclore, y también nos fue muy bien. Así que yo creo que por lo menos la carrera que uno ha emprendido sabe que la está haciendo a conciencia, ¿no? Y ahora ya estamos partiendo dentro de 2 semanas, nos vamos a Salta
vamos a estar en el Festival de la Artesanía, en los Valles Calchaquíes. Estamos contratados las dos noches. De ahí normal nos... que es un país que siempre festeja, claro. De todas maneras. De ahí nos vamos a Catamarca, nos vamos, estamos en Ramallo, así que vamos a estar en Salto Argentino también actuando. ¿Podemos dejar una sonrisa, claro, para el cierre? Sí, cómo no. Yo sinceramente les digo, como sonrisa, porque yo ahora que he actuado en distintos festivales, estuve en el Festival del Parto en Dolores, ¿no? De ahí fui al Festival de la Franela en Las Parejas, y de ahí me querían llevar al Festival del Papel Higiénico en el Hortondo. No. Yo dije, voy a venir, atención, porque mi pueblo es un pueblo especial. Sinceramente digo, mi pueblo es un pueblo especial. Mire cómo será especial de que han puesto el cementerio y viene enfrente del cementerio un bar. ¿Cómo será especial? Viene la puerta del bar, la puerta. No, han puesto de curioso que son un bar enfrente de la boca del cementerio. Y humorista, el bolichero, le puso un cartel arriba. Dice, acá se está mejor que enfrente. Pero no, el que se enojó, el sepulturero. Y le puso otro cartel. Y el cartel dice, lo que antes estaban enfrente, ahora están acá. Bueno, el último cartel dice, gracias, Chajá. Bueno, muchas gracias. Ojo que tengo un sueño que lo voy a cumplir algún día. Y hasta mañana. Algún día. En el espejo con aflicción.